Desayunos informales, bienvenido Manay, Juan Pedro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¡Qué lindo! Lucky Strick y Chesterfield One Dancing for the Four, en Mensale Misito, Buchu, que va cayendo una lágrima. Ah, chicos, soy. Bueno, ¡qué maravilla! Bienvenidos, qué gusto que estén aquí. Mucho gusto, mucho gusto. Mi nombre es Juan Raúl Fidel David Marcus y Manuel el Quinto. Mi admirador Boca People. Ese fan número uno. Es amazing. So, this show is otro planeta. Wow. Para toda la familia, it's amazing. Everything you hear in the show is solo Boca. Solo Boca. It's no guitarra, nada. It's no piano, nada. It's no saxofón. Batería. Sí, no piano, nada. Sí. ¿Dónde pinta? Wow. Hola, nada. Muy bien, nada. Nuevo show. Yes. Wow, están quitando porque en la pausa yo la hacía es mejor. Stay in the light, stay in the light, stay in the light. Ay no. 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 Explode. No. Explode. Te pintamos blanco, Hugo, ¿ok? No, no. De bomba. Bueno, cuéntenos cómo es este Cosmic Tour. Sí. Esto es mucho. Sí, hice música, es comedia, claro. Hice drama, hice romántica, hice amor. ¡Wow! Espectáculo, espectáculo. Todo. El cam, show. Cam. Llegan a Uruguay por tercera vez. Los primeros años que llevan, 2015-2016, presentaron el show anterior, en donde los Boca venían al planeta Tierra y a través de la música es que cargaban la energía para poder viajar de vuelta a su planeta. Este nuevo show, que se llama Cosmic Tour, viene a ser la segunda parte, en donde recuperan la energía y viajan al planeta Boca. Pero esta vez se llevan a un ser humano del planeta Tierra, que es Mana. Sí. ¡Qué maravilla! Sí. Yes. ¡Qué maravilla! ¿Cómo empezó todo esto? Wow. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue el puntapié inicial? Hace más de 15 años, ¿no? Sí, hace más de 15 años. Nace recién cuando YouTube está empezándose como un fenómeno y suben el video y tiene millones de reproducciones y lo empiezan a contratar, tipo, queremos este show. Claro. Y yo no tenía un show armado. Ahora, es una banda israelí, ¿no? Claro, exacto. Y ahí es que se empieza a conformar el espectáculo y cuando tiene el show armado comienzan a hacer giras internacionales. Tengo buena onda, acá tengo, pero muy buena onda con Jocas, ¿eh? Sí, claro. Gusta tuyo, me parece, ¿eh? Y se lo vio. Anime a ver y Brit, tome all. ¡Oh! ¡Guau, sí, guau! ¿Está hablando el mismo idioma que ellos? Viva cara. A mí, anime de a ver y Brit. Sí, sí. Los Boca no hablan ningún idioma, sino que se Bokis. Comunican a través de la música. Habla Boki, habla Boki. Sí, claro. Y es a través de ella que es lo rico. Tienes que cantar, Diego, para que te. Que pueden interactuar con otras personas sin importar el idioma. Porque al fin y al cabo lo que los une es la música. Boki. Es un espectáculo, obviamente, para toda la familia. Lo disfrutan los grandes y los chicos. Exacto. El objetivo principal del show es que todos se puedan divertir. Como bien dijimos anteriormente, no es un show en donde van a haber instrumentos y tampoco va a haber solo música. No son únicamente macacos de blanco que cantan. Tienen mucho más que eso. Hay comedia, hay amor, hay drama, hay un poco de todo. Entonces hace que, bueno,
sin lugar a dudas, el espectáculo sea ideal para ir con toda la familia. Son molestos también, ¿eh? Son curiosos. Son igual a vos, Joca. Vos sos molesto con nosotros hace más de un año. Y no te decís, vos sos un Boca People. Son toquetones, ¿eh? Son toquetones. Son toquetones. Y sí. Los amamos Uruguay, los amamos desayunos informales. Los amamos everybody. Nos tocó el corazón, ¿eh? Qué emotivo las palabras que dijo, ¿eh? Nos aman. Nos amamos mate, carne, anticote, asado. El chivito. Yesterday we. Wow. Qué muy rico, muy rico. Y bueno, ¿qué días van a estar? 12, 13 y 14 de mayo, ¿no? Exacto, vamos a estar del 12 al 14 de mayo en el Auditorio Nacional del Sodre. Justo coincide con la fecha del Día de la Madre, así que puede ser un regalo muy especial para todos. Come to the show, come, it's the wow. Aparte de eso, wow, es impresionante eso, que no hay instrumentos, ¿no? Que es todo con sus voces. Exacto, yo me acuerdo cuando los vi por primera vez, a mí me sorprendió bastante cuando escuchaba canciones de Queen. Había canciones de Queen sin instrumentos y no te das cuenta de eso. Claro. Es un poco lo fantástico, ¿ven ellos? Claro, es más. Ni que hablar de las risas que se van a estar llevando. Ay, así que va a estar genial para que todos puedan disfrutar. Bueno. ¿Y ahora qué van a cantar? ¿Podemos ver qué hace cada uno puntualmente? No. ¿No? Tenemos una sorpresita distinta. Ah, una sorpresita. Ah, tiene sorpresa. Ah, ¿cómo nos sorprende esta producción? ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Tenemos que ir para allá adelante? ¿Cómo? No. Ay, no. Vas a estar cantando, no me entendés lo que te estoy diciendo. Vas a estar cantando y yo voy a estar atrás, ahí como un diablo. ¿Sí? No. Te pintamos de blanco, Coco. Te pintamos de blanco. ¿En serio? Sí, vamos, vení con nosotros. Me gusta. Bueno, bueno, manden pasa ustedes, para adelante. Chicos. Manden vamos ustedes. Para... ¿Vamos para adelante o quedan acá? ¿Do they like Disney? ¿Do they like Disney? Bien. ¿You like Disney? Yes. Sí. Say, yeah. So, nos they have the best song at Disney. De melodía, a ver. ¿Eh? A ver. Sí. Wow, it's a Lion King. La Chiconia. Baba Gichi Baba. Si Chihu. Look for the necessities, the necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities of Mother Nature recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I go, I can live from there. Don't worry, sweat, to take it from me. Up on the show, they work all day. Out in the sun, the slave away. While waiting for the food down the floor, under the sea. Let it go, turn away.
bring